Vamos a dar el listado de todas las personas que pudieron ayudar. Aquí vamos a leerle, ¿verdad? Que nosotros habíamos apuntado aquí todas las personas que recaudaron en Camden, Nueva Jersey, ¿verdad? Y la persona que se propuso y tuvo ese gran corazón de andar recaudando dinero allá en Camden, Nueva Jersey, fue Eric Escobar. Él también tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Si ustedes quieren pasar a visitarlo en su canal, él le tiene Eric El Chapín 502. Eric El Chapín 502. Muchas gracias, Eric, por ese buen corazón. Que Dios te bendiga, viejo. Ahí estamos siempre. Siempre te animo a que sigas adelante con tu obra, ¿verdad? Ya que tenés un buen corazón. Igual a tu familia, saludos. Saludos a todos tus amigos. Y a los integrantes de tu canal, saludos, viejo. Muchas gracias. De nosotros, no esperes nada, ¿verdad? Pero de Dios espera lo mejor, ¿verdad? Porque de Dios, Dios te va a bendecir por esta gran obra que has hecho. Y primeramente Dios, nosotros vamos a seguir siempre brindando el apoyo a las personas. Gracias por ver el video también, ¿verdad? Por tomarse el tiempo de ver el video. Nosotros ahora vamos a hacer la entrega del dinero que tú recaudaste en Estados Unidos, ¿verdad? En Camden, Nueva Jersey. Nosotros vamos a leer el listado, ¿verdad? De las personas que ayudaron. Vamos a empezar, ¿verdad? Alexis Ortega de Honduras dio $15. Auner Martínez, $100. Jacqueline García, $20. Rosalba Figueroa, $20. Omar Martínez, $20. Wagner Llanes, $29. Eddie Vicente, $20. Nin García, $20. Kevin Ortiz, $20. Álvaro Donao, $7. Orlindo Escobar, $20. Maricruz Figueroa, $20. Samuel Ortiz, $30. Edio Ortiz, $20. Oscar Lucas, $20. Josué García, $15. Eddie Venegas de México, $27. Verónica Vicente, $27. Jeremías García, $20. Chito, más conocido como Mardo, ¿eh? Sí. $20. Aquí vamos. Aquí dice solo, me mandaron la foto, ¿verdad? De todas las personas que habían ayudado, pero solo dice Epe, ¿verdad? Epe, $20. Bruno, él es de Brasil. Bruno, ya. De Brasil, dice $50. Michael, más conocido como, yo creo que el nombre de él es Neyin Mayedo, a vos, pero es más conocido como Michael, ¿va? Sí. Ajá. Es de Brasil también, $25. El patrón de Gun, ¿verdad? Él de Eric, él dio $20, ya que se llama Carlos, ¿va? Y Kelly Alvarado, $20. Ella es de acá de Guate también. Eric Escobar, él es el que anduvo es recaudando dinero. Ajá, son $20. Alex Vázquez, $50. Esas son las personas que han podido ayudarlo, ¿verdad? Ahorita nosotros leímos el listado y yo quiero darle las gracias, ¿verdad? Cada persona que está en este listado y los que no pudieron hacerlo y tuvieron la intención, pues Dios me los bendiga también, ¿verdad? Sí. Porque tuvieron esa intención. Sí. Y a todas las personas que pudieron mandar esta ayuda para un Jonchito, muchas gracias, Dios me los bendiga. Las bendiciones nunca van a parar de llegar a su vida, ¿verdad? Sí, siempre sí. A lo grande les mando muchos saludos, bendiciones. Dios me los pide donde quiera que estén. Y su trabajo nunca se les debe de terminar. Siempre de bendición, siempre tiene que haber ahí en su hogar, en su familia, ¿verdad? Yo voy a hacer la entrega, ya que nos hemos hecho presente para hacer la entrega, ¿verdad? Sí, pues, don Jonchito, usted quiere darle el agradecimiento a cada una de estas personas. Déselo, así puede darle las gracias en general, ¿verdad? Porque son varias personas, pero con lo que usted diga, ellos lo van a ver a través de este video. Yo les doy gracias a todas las personas. Sí, es bastante difícil, ¿va? Porque
acá le pudimos mencionar personas que tal vez no lo conocen, pero tuvieron ese buen corazón de poder ayudar. Que han tenido este buen corazón para mí. No se sienta triste, ¿verdad? Porque sabemos que su enfermedad es difícil, pero no está solo, siempre tiene el apoyo de muchas personas. A lo mejor no son familia, ¿verdad? Pero sí somos amigos, ¿verdad? Y nosotros aquí vamos a estar siempre para apoyarlo cuando digamos que podamos, siempre lo vamos a estar apoyando, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Sí, pues yo le agradezco a todo el que da este granito de arena, que lo tenga en buena salud. Primero Dios, que Dios les va a pagar esto. Uno u otra persona, también con otra persona, uno cuando hay necesidad, uno haciendo de buen corazón, uno haya su otra persona que tenga buen corazón para uno. Sí. Yo le agradezco a todo, a todas, que tengan buenas bendiciones. Yo creo que son mis palabras, Dios se los pague. Nosotros vamos a hacer la entrega de dinero, ¿verdad? Va, aquí se lo vamos a contar, ¿va? Siempre solo familia vive acá, alrededor, ¿va? Siéntese, ¿verdad? Gracias. Bueno, Chapeco, ¿cómo estás? Bueno, vamos a... Vamos a sacar la bolsita mágica. Póngase para acá, mire, don Juan. Ahí está. Acá. Le vamos a contar así de... La ayuda que me han mandado es de 5,446. Pero cuando cambiamos las remesas aquí en la aldea, ya por esa cantidad cobran como 11 o 10 quetzales, ¿verdad? Ajá, y eso ya lo descontaron acá. Ajá. Y nosotros vamos a hacer la entrega acá, ¿va? Por la claridad. 1, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí hay 1,000 quetzales. Si quiere, póngalos aquí debajo de este sobre. Ahí está. Ahí lo vamos a poner. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, ¿va? Y hay 2,000 quetzales. Hay 2,000 quetzales. 1, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3,000. 1, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4,000, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 46, ¿va? Pero como os contaron, creo que es 2. Ahí hay 5,000. Ahí hay 5,000 ya, ¿verdad? Sí, 5,000, ¿va? 5,100, 5,200, 300, 400, 20, 30, 35. Creo que os contaron 11 quetzales. Aquí le vamos a dejar la... El recibo, a comprobante. Se lo vamos a arreglar igual, ¿va? Para que usted no lo vaya así. Pues ahí está entregada la ayuda, ¿verdad? Que mandó, que recaudó Eric, el Chapín 502, vamos. Sí, gracias Eric por tomar tu tiempo allá en Estados Unidos, en Camden, Nueva Jersey, ¿verdad? Que para que esta ayuda sea posible para él, que muchas gracias.
a todas las personas que donaron un poquito de arena para Don Juanchito, que Dios se los va a pagar, porque nosotros no tenemos cómo pagárselos, pero Dios les dará muchas bendiciones. Le agradecemos mucho por tomar el tiempo de poder recaudar allá para que la ayuda pudiera ser posible para Don Juanchito, que a él le va a servir para mucho, ¿verdad? Que pueda comprar maíz, frijol, leña, o pueda comprar su medicina, ¿verdad? O pueda ir a un doctor, él sabrá cómo lo ocupará. Y muchas gracias por todo lo que hacen por Don Juanchito. Nosotros les agradecemos de todo corazón. Así es. Pues ahí está. Bendiciones para todos. Cuidado usted, granito de arena. Para mí, para toda la familia. Nosotros les agradecemos. Y a ustedes también, porque me han tenido en cuenta. Y Dios primero que les va a ayudar a ellos. Y a nosotros también, primero Dios. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, así es. Y si Dios ahí quiere, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues, así es. ¿Qué va a hacer? Sí. Sí. Bueno, estas son mis palabras. Basta, sí. Bueno. Sí. Pues. No, muchachos, hemos llegado al final de este video. Dios me bendiga a cada persona que pudo ayudar a esta familia. Sabemos muy bien que es un dinero que le va a servir mucho. Puede él comprar su, lo que es cosecha, ¿verdad? Maíz, frijol, leña, cosas de la cocina o su medicina. Y ya si él tiene la intención de ir con un médico, pues con ese dinero sí lo puede hacer, ¿verdad? Ya que esta ayuda. De una vez me comentaron ahí que se le entregáramos directamente a él, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer nada de voluntad propia, ¿verdad? Sí. Ya tiene que ser ya con decisión de él. Si él dice... quiere ir a un médico, pues ya se puede, los puede buscar a nosotros y nosotros lo llevamos con mucho gusto, ¿verdad? Nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo y mientras vamos a seguir este caso, no lo, ahí estamos siempre sí al pendiente, ¿verdad? Nosotros siempre lo visitamos y gracias a cada persona, Honduras, Brasil, sí, a México, a todas esas personas, hasta Italia sí también, ¿verdad? Todas las personas que pudieron apoyar y a todas las personas que... de acá de Guatemala que pudieron unirse a esta causa, yo les doy muchas gracias y sí les mando muchas bendiciones. Y siempre también a Eric el Chapín, ¿verdad? Sí, muchas gracias también a Eric, ¿verdad? Estamos totalmente agradecidos contigo, viejo. Gracias por ese gran apoyo que has dado a Don Juanchito y a esta familia, ¿verdad? Que ha sido un apoyo bastante grande, ¿verdad? Porque de tomar su tiempo y de recaudar dinero allá es bastante tomar sí tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo... la verdad, no cualquier persona se lo va a tomar, ¿verdad? Le damos muchas gracias y muchas bendiciones, ¿verdad? Vamos hasta la próxima. Y si la gente quiere seguir ayudando, sí, lo puede seguir haciendo, ¿verdad? Nosotros vamos a estar dejando el número en la parte de abajo para que usted, si usted desea alguna ayuda, nosotros mismos venimos a entregarla acá, ¿verdad? Así es. Vamos hasta la próxima. Bien, nos vemos entonces. Gracias.